saludo a nuestros amigos y amigas y amigos de las escuelas técnicas secundarias de la Ciudad de México. Les damos la más cordial bienvenida a este programa Conoce Tus Derechos. En representación del titular de este programa, Rogelio Pérez Delgadillo, les damos la cordial bienvenida y en esta ocasión vamos a dar un tema que es mucho muy importante para todas las familias, para todos los seres humanos, que es la igualdad de derechos y la no discriminación. Como siempre nos acompaña nuestra compañera y amiga Natalia Stephens. ¿Cómo estás, Nat? Hola, ¿cómo están todos nuestros amigos de las escuelas secundarias técnicas? Y como ves, el día de hoy tenemos casa llena, muchísimos invitados. Sí, entonces se va a poner muy muy bien para que nos platiquen qué es realmente la igualdad de género, el no discriminar, no solamente en las escuelas, sino en todos los ámbitos de la sociedad. Sí, exacto, que es como nos comentas, ¿no? El tema de igualdad de derechos, ¿no? Y la no discriminación es un tema que lo vemos en toda la sociedad. Y bueno, vamos a tratarlo hoy en día desde la perspectiva, a lo mejor en las escuelas, ¿no? A lo mejor en la sociedad civil. ¿Te parece si vamos a ver la primera infografía donde nos explica qué es la discriminación? Perfecto, adelante. Adelante con la primera infografía, por favor. Y bueno, justo ahí vemos que es la igualdad, y nos dice que la igualdad del ser humano es aquel a ser reconocidos como iguales ante la ley y de disfrutar todos los demás derechos otorgados de manera incondicional, es decir, sin discriminación por motivos de nacionalidad, raza o creencias. Uh-huh. Y bueno, vemos que el derecho a la igualdad es un derecho humano que hace referencia al reconocimiento de los estados del principio de igualdad efectiva y no discriminación de su población, tanto de su ordenamiento como de la creación y aplicación de medidas que impulsen dicha igualdad en sus diferentes políticas públicas y actuaciones cotidianas. Entonces, creo que tú nos traías, Gus, algunos datos importantes, algunas noticias que nos pueden ayudar de referencia, ¿no? ¿Qué está pasando ahorita en nuestro país en cuanto a estos temas? ¿Qué nos puedes comentar? Sí, mira, precisamente, como tú lo dices, en la sociedad sucede, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos de aquí del Distrito Federal demandó a las autoridades locales atender a las personas afectadas sin discriminación de lo del pasado sismo, ¿sí? Entonces, definitivamente tiene que atenderlos, principalmente a los adultos mayores, a los indígenas, a niñas, niños y adolescentes, y a las personas con discapacidad y en situación de pobreza, entre otras. También se dio el caso hace un tiempo, no sé si a los chicos que les gusta el fútbol, también se dio un caso insólito allá en Monterrey, cuando el Club Monterrey le negó la entrada a los aficionados que tuvieran una playera de sus archienemigos, los Tigres, ¿no? Y no los dejaban entrar al estadio. ¿Cómo ves? O sea, eso es una forma de discriminación, sí, también, exacto, ¿no? En el deporte, ¿no? ¿Hasta dónde llega, ¿no? La discriminación, ¿dónde la vemos? En los diferentes medios. Sí, sí, sí. Entonces, pues, ¿qué más nos puedes comentar acerca de la discriminación, Nat? Si hay alguna otra infografía. Sí, mira, ¿te parece si presentamos a nuestros invitados del día de hoy? Está con nosotros Eric González Neri, es licenciado en Derecho por la Universidad de la Veracruz. Ha cursado diferentes diplomados, ¿no? Como lo son en políticas públicas, en materia de juventud, ¿no? Por la UNAM, Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes por la Universidad Iberoamericana. Bueno, y ahorita colabora en Red Familia en el área de gestión social. Muchísimas gracias por venir, Eric. Gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a sus televidentes. Y bueno, también tenemos a dos de nuestras invitadas de la Escuela Secundaria Técnica número 1. Jimena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Y también tenemos a Paulina. ¿Cómo estás, Paulina? Muy bien, gracias por invitar. Entonces, ¿qué les parece si vamos entrando en materia? Vamos haciendo algunas preguntas para ustedes. ¿Qué es la discriminación? ¿Cómo la viven? ¿Qué opinan de la igualdad de derechos? ¿Alguien de ustedes que nos quiera responder esta pregunta? Pues bueno, principalmente yo pienso que la igualdad de derechos es muy importante, más por yo ser mujer, la verdad.
porque a la mujer siempre se le había denigrado mucho en años pasados. Actualmente aún pasa, ya no tanto como antes, pero la igualdad de derechos para mí es un tema demasiado importante. Sí, para ti, Jimena. Para mí también es demasiado importante, porque pues también soy mujer y tenemos diferente... Bueno, todos tenemos los mismos derechos y yo creo que todos tenemos que saber que todos somos iguales siendo mujeres y hombres. Ok, algo muy importante, ¿no?, que nos comentan es, somos mujeres, somos y hombres, ¿no?, tenemos ciertas diferencias, ¿no?, digamos, pero bueno, la igualdad en los derechos es lo que por lo que estamos aquí, es fundamental. Vamos a ver uno de nuestros videos, que nos hace favor de estar Eric, entonces vamos con el video, por favor. Amigos y amigas de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, les saluda Eric González. El día de hoy hablaremos sobre el derecho a la igualdad y no discriminación. La Constitución de la Ciudad de México, en su artículo 4, inciso C, nos habla sobre estos derechos, pero sobre todo nos hace mención que en esta ciudad no se discriminará por raza, etnia, credo o cualquier otro tipo de discriminación. También nos menciona en su artículo 11, apartado B, que el gobierno adoptará medidas necesarias para brindar atención sin discriminación. Es importante que ejerzamos estos derechos y sobre todo asumamos la responsabilidad de no generar discriminación para tener un ambiente sano de convivencia en los diferentes entornos sociales. Si quieres conocer más sobre tus derechos, síguenos en nuestras redes sociales. Excelente. Regresamos después de ver el video. Nos va a explicar nuestro amigo Eric precisamente en qué se basa la ley y nuestra Carta Magna, que prontamente va a ser salir a la luz la Constitución de la Ciudad de México. ¿Qué nos habla acerca de la igualdad y no discriminación? Así es, pues muchas gracias. Para entender un poquito el tema de la igualdad y la no discriminación, tenemos que dividir los conceptos, uno en igualdad y otro en la discriminación. Es tan importante este tema que se ha tenido que tocar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la recién aprobada Constitución de la Ciudad de México, y de ahí se desprende el marco normativo. Luego los abogados somos a muchos términos, ¿verdad? Pero para entender un poquito lo que es el marco normativo, es que, por ejemplo, en la Constitución de la Ciudad de México, en su artículo 3, habla de los ejes rectores de la Constitución, y entre ellos está la igualdad sustantiva. Si ponemos en un nivel lo que es igualdad y discriminación, pues primero pondríamos lo que es igualdad y ya en un segundo término la discriminación. Todo esto se enfoca en el término de igualdad sustantiva, que hace referencia al acceso de las mismas oportunidades para el reconocimiento y goce de ejercicios de los derechos y de las libertades fundamentales. De ahí desprendemos todas las acciones, mecanismos e instituciones que el mismo Estado proporciona y crea para proteger estos dos derechos, para proteger el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Muy interesante, ¿eh? Así es. Entonces, dentro del marco normativo, ahora sí que si lo ponemos en orden y en orden de importancia, uh-huh. El marco normativo primero sería la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos. Posterior, la ley local, la ley de la Ciudad de México para prevenir y erradicar la discriminación. Y de ahí se desprenden los reglamentos. En orden, Constitución, leyes y reglamentos. Y de los reglamentos y de la ley también nacen las instituciones. Muy bien. Muchísimas gracias, Eric. Y bueno, sabemos que participas, ¿no?, colaboras en una organización de la sociedad civil y bueno, que también has sido presidente de varias, como Dilo Bien, ¿no?, Alianza Internacional de la Juventud. Justo es una pregunta, a lo mejor que les pueda responder a los chavos de las secundarias técnicas. ¿Qué tips, a lo mejor, si pudieras dar algunos, o no sé, tu visión, ¿no?, para que podamos contrarrestar a lo mejor esta discriminación, ¿no?, que muchas veces se vive en las escuelas, esta falta de igualdad de derechos? ¿Qué les dices a los chavos? Así es, yo creo que principalmente tenemos que tener claro el valor de cada persona. Deteniendo el valor de cada persona, pues le das ese respeto y esa dignidad que se merece. Entonces, para poder vivir un derecho, tenemos que experimentarlo. O sea, ¿quiénes valoran el derecho a la libertad? Los que no la han tenido, los presos o los secuestrados. Valoran tanto la libertad que pues,
es un impacto. Entonces, así nosotros tenemos que experimentar esos derechos, ese derecho a la igualdad y a la no discriminación, para poder expresarlo en nuestro medio. Ok. ¿Les parece si nos vamos a la segunda infografía, por favor? Bueno, esta infografía nos da algunos datos de cómo está México sobre la igualdad de derechos. Y bueno, aquí dice que de acuerdo con la encuesta Intercensal del 2015, en México hay 61.4 millones de mujeres que representan a más de la mitad de la población nacional. Bueno, vamos a ver el tema de educación y vemos que México se encuentra en proceso de crecimiento en materia de igualdad de oportunidades, para que tanto como mujeres y hombres obtengan el acceso a diferentes niveles de educación que les permita sumarse de igual manera a los beneficios del desarrollo. Entonces, ahora les preguntamos a Jimena o a Paulina, ¿cuál es su opinión desde su escuela? ¿Cómo ven ustedes este tema de la igualdad? Cuéntenos qué carrera les gustaría estudiar, a lo mejor, para ir viendo, ¿no? Cuéntanos, Jimena, por favor. Pues, en la escuela técnica número uno hay uno que otro problema, sí, pero tratamos de que nuestra escuela sea unida y que todos recibamos un trato igual. Y pues yo quiero estudiar ciencias de la comunicación. Ok, vemos que es una carrera donde sí, ¿no? Hay igualdad ahí, hay tanto hombres como mujeres. Muchísimo, está justo, ¿no? 50-50, digamos, por acá. Paulina, por favor. Bueno, lo mismo que dijo mi compañera, uh-huh. Sí, en la escuela también hay uno que otro donde sí prefieren a los hombres, otro donde las mujeres, pero igual los maestros intentan que todo sea equitativo. Y yo lo que quiero estudiar es actuación, porque quiero ser actriz de doblaje. ¡Órale! Muy bien. Qué padre, también, ¿no? También. En todos lados se hay que cuidar mucho. Exactamente. Justo, la igualdad. Justo es, pues sí, ¿no? O sea, hay que hacer de nosotras también, ¿no? Como de ustedes, el poder lograr esta igualdad de derechos, ¿no? Tanto nosotras de exigirlos, ¿no? Como también de ustedes. ¿Algo más que nos tengas que comentar, Gus? Sí, quería yo preguntarle también a nuestro invitado. Ahorita que nos comentó acerca de la legislación de nuestro país, acerca de la no discriminación, acerca de la igualdad, ¿qué nos puedes platicar a nivel internacional? Por ejemplo, tenemos muchos migrantes y a veces como que discriminamos a los migrantes que vienen de los países centroamericanos. ¿Qué nos puedes platicar acerca de esto a nivel internacional? Así es, fíjate que a nivel internacional creo que se ha desarrollado toda una tendencia para defender las diferentes expresiones o las diferentes nacionalidades de cada persona. Ahorita con lo de Trump y todas estas cuestiones, claro, pues se ve de una manera muy clara la xenofobia hacia los mexicanos, uh-huh. Pero también lamentablemente hemos visto xenofobia de mexicanos hacia centroamericanos cuando pasan por aquí. Entonces creo que ese es un tema, pues no solo del continente, sino también de otras latitudes como es Europa, que es la migración de África hacia España, hacia Portugal, de esos lugares, donde también son discriminadas estas personas. Por tanto, todo esto, ahora sí que lo que nos rige a nivel internacional, o lo que nos ayuda, nos da una guía, es la ONU, a través de la Carta de Derechos Humanos. Esta Carta de Derechos Humanos, todos los países se han agregado, ahora sí que voluntariamente, y de ahí desprenden también diversos programas a nivel internacional para promover la igualdad y la no discriminación, y sobre todo en materia de xenofobia, que se da más en los países que tienen mayor número de migración. Okay. Oye, y con lo que pasó en meses, unos días anteriores respecto a lo del sismo, pues ya ves que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y también la nacional, ha estado muy de cerca de que no haya discriminación, que haya igualdad de oportunidades después de lo del sismo. ¿Qué nos puedes platicar de eso? Así es, mira, son de los diferentes programas que se desprenden de las leyes. Uno de ellos es que no se trate con discriminación a estas personas que han sufrido pues algo terrible, que fue el derrumbe de sus viviendas, por lo que la CONAPRED y el Consejo aquí de para prevenir la discriminación y eliminar la discriminación de la Ciudad de México, han implementado este programa con la finalidad de, primero, generar una igualdad, y en esa igualdad no se discrimine si es hombre, mujer, si es homosexual, si es heterosexual, sino que a todos se les dé por igual.
Entonces, estos consejos revisan que sí se esté llevando de manera adecuada este reparto de beneficios para las personas que sufrieron algún daño. Yo quisiera preguntarles también a nuestras amiguitas de la Escuela Secundaria Técnica número 1, ¿ustedes han visto también algo de discriminación o no igualdad, por ejemplo, con algunos chicos de capacidades diferentes? En la escuela yo he visto que no. Okay. De hecho, no hay alguien que tenga una capacidad diferente a nosotras. En mi salón no. Okay. Y en la escuela tampoco. Tampoco en la escuela. Ok, pero si has visto, por ejemplo, en algún otro lugar donde en el transporte público, en los parques, donde no atienden a las personas con capacidades diferentes. Bueno, en el metro, porque puede que a veces uno no respete el lugar de las personas que usan bastón o algo así y se sienta alguien que pues está bien físicamente. ¿Sí, tú también lo has visto en el metro? Que se sientan, le tienen que decir, oye, párate del lugar que está reservado para las personas de... Sí, pasa ahí mucho en el metro. Sí, ¿verdad? Y también sucede en el transporte público con los camiones, ¿no? Al adulto mayor o a la persona de capacidades diferentes, a veces como que les hacen el feo, ¿no? No los atienden como deberían de atenderlos, ¿no? ¿Cómo ves, Nat? Muy bien, yo creo que ya se nos está acabando el tiempo, justo vamos a ir cerrando, ¿no? Queremos escuchar alguna de sus conclusiones, a lo mejor ustedes como estudiantes, ¿a qué se comprometen para tener esta igualdad a lo mejor de derechos? Y bueno, también, ¿a qué se compromete a lo mejor la sociedad civil, ¿no? Desde otro punto de vista, ¿a qué se comprometen? ¿Qué conclusión nos pueden dar? Bueno, la verdad es que la discriminación y la igualdad de derechos son temas muy interesantes y muy importantes. Por ejemplo, yo sufrí discriminación, la verdad. Fue por parte de que me corté el cabello, simplemente por ese hecho. Me hacían también parte bullying porque me decían la niña niño. Entonces, pues sí, es un tema que todos debemos de saber, de que simplemente fue una decisión que yo tomé y ya. Y que debe haber tolerancia, ¿no? Así es. Tolerancia y respeto. Sí. Pues yo también me llevo que tenemos que respetar a cualquier persona, así sea adulta, indígena o como la persona que sea, siempre tiene que haber un respeto. Exactamente. Muchísimas gracias, Eric, por favor. Pues ahora sí, para terminar, la conclusión sería que nosotros como sociedad civil y como integrantes de esta sociedad, generemos una conciencia de respeto hacia las minorías y hacia las personas que piensan diferente a nosotros, y en este énfasis de respeto genera una igualdad para no discriminar a estas personas. Muy bien. Pues muchas gracias a nuestros invitados. Siguen con nosotros para continuar ya cerrando el tema. Y bueno, también queremos saber ustedes, chicos, padres de familia, maestros, ¿ustedes qué conclusión llegan? ¿A qué se comprometen? Están abiertas nuestras redes sociales, nuestro correo electrónico, nuestro Facebook, que es Diagonal Comisión Mexicana de DH, y nuestro Twitter, que es @comexdh. Y bueno, Gus, ya estamos por terminar el programa. Muy bien, pues vamos a ver lo de los anuncios. ¿Qué tenemos ahora de anuncios? ¿Algún efemérides? Sí. Del día de hoy. Sí, mira, justo el día de hoy, 13 de noviembre, celebramos el nacimiento de Ignacio Manuel Altamirano, que fue un distinguido periodista, educador, político, diplomático y novelista, autor mexicano de origen indígena. Estudió Derecho en el Colegio San Juan de Letrar, combatió en diversos conflictos militares, como la intervención francesa, fue maestro de la Escuela Nacional Preparatoria, la Escuela de Maestros, hubo un tiempo que se dedicó al periodismo, es escritor de varios libros como El Renacimiento y la República. Entre sus obras se encuentran Rimas, Clemencia, El Zarco, Antonia y Beatriz, Atenea, entre otros. Muy bien, pues bueno, pues ya llegó el final de nuestro programa, sí, y pues amigas y amigos, pues los esperamos para nuestra próxima edición. Quiero agradecer de antemano a los que hacen posible que hacen la realización de este proyecto,
¿sí? Y sigue con la programación de GESTV. Recuerda que de GESTV te ve aprendiendo. También mandamos saludos a José Abel Flores Ramírez, que es nuestro presidente, y también, por supuesto, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México, a mis compañeros que están en la producción, detrás de las cámaras, ¿sí? Y a todos ustedes que nos hacen favor de ver este programa. Los esperamos en nuestra próxima emisión de Conoce Tus Derechos. Nos vemos. Adiós.